todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más, un día menos de esto, ¿qué es? ¡Calle 7! Buenas tardes, Paraguay, arrancamos un día más de competencia, donde la competencia es de verdad y hoy vamos a tener la muestra nuevamente de esto. Ayer el equipo amarillo perdía por tercera vez en esta semana y esto obliga a que nuevamente el siguiente en sumarse al bote negro sea otro gladiador del equipo amarillo, justamente porque estamos en plena nominación, en pleno ciclo de hombres CAS. Exacto, es el ciclo de nominación de gladiadores y uno de ellos cuatro va a acompañar a Mauri y a Jesús en el bote negro de nominados. Yo me imagino que en redes sociales ya todos estarán opinando, estarán diciendo y también seguro ya dando su pálpito de quién seguramente va a ser el siguiente gladiador nominado. Leo Rivas, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Cas. Buenas tardes, Dani, a los gladiadores y a toda la gente en casa. Hoy jueves queremos saber, después de este momento complicado, de una debacle, si se lo puede llamar de alguna manera, del amarillo, ¿quiénes están perjudicando al equipo amarillo? Si crees que son los gladiadores, votá con el hashtag gladiadores C7. Si crees que son las gladiadoras, hashtag gladiadores C7. Por ahora, la gente cree a través de esta encuesta, con el 93% de los votos, que son las gladiadoras las que perjudican al amarillo. Empezá a votar, sumate a @calle7migrea, que estamos en vivo también con todo lo que ocurre en detrás de cámaras. Ahora bien, es momento de arrancar con esta nominación y la manera en la cual se va a definir al siguiente gladiador nominado. Va a ser una votación uno en uno. Cada uno de los gladiadores que posee color va a estar votando por uno de los cuatro gladiadores. Tienen chance de votar por Adrián, el capitán del equipo, por Franco, por Alan. Ariel, no veo bien de lejos si tenés o no el lunar. Sos Ariel, ¿verdad? Ariel, confirmado. Ok, Ariel, confirmado. Pueden votar por uno de ellos cuatro. El que más votos tenga va a ser el gladiador nominado. Arrancamos. Pati, sos vos la primera que va a estar dando su voto. ¿A qué gladiador le das ese voto de nominación? Adrián. Un voto para Adrián, el capitán del equipo amarillo. Mariam. El voto va para Ariel. Un voto para Ariel, un voto para Adrián. Alan, ¿a qué gladiador vas a nominar? Ariel. Dos votos para Ariel, un voto para Adrián. Sol, en tu caso, en esta ocasión vas a nominar a Alan. Alan. Un voto para Alan, uno para Adrián, dos para Ariel. Ahora bien, Marina, ¿a quién de los gladiadores le vas a dar tu voto de nominación? Alan. Otro voto más para Alan. Un empate. Tati, ¿a quién vas a nominar en este caso para que vaya al bote negro? Alan. Alan, nuevamente con otro voto por parte de su equipo. Y es el que hasta el momento está teniendo más votos entre todos los gladiadores. Ahora bien, Franco, ¿vos a quién de los gladiadores le das tu voto de nominación? Ariel. Otro voto más para Ariel y nuevamente estamos en un empate entre Ariel y Alan. Bueno, y el que posiblemente pueda desempatar esto, que seguramente va a tirar para su favor, ¿verdad? Vamos a ver, Ariel, uno de los más votados hasta el momento. En tu caso, ¿por qué compañero votás para que vaya al bote negro? Alan. ¡Alan! Cuatro votos para Alan, tres votos para Ariel y este es el momento en el que vos, Joa, vas a dar tu voto de nominación. ¿Para quién va ese voto? Ariel. Otro voto más para Ariel. Hay un empate. Ariel tiene cuatro votos. Los mismos votos tiene Alan. El que va a desempatar esto es el capitán. La responsabilidad queda contigo, Adrián. ¡Qué momento! Una presión más que obliga a ese brazalete que tenés puesto. Sos el líder del equipo amarillo que en esta oportunidad vas a desempatar y vas a definir qué gladiador de tu equipo en esta ocasión va al bote negro. Puede ser Alan, en este caso puede ser Ariel, digo bien. Así que tu voto va para Ariel. ¡Ariel!
es el elegido también por el capitán del equipo amarillo y es el siguiente gladiador en sumarse al bote negro y ya acompañar también a Mauri y a Jesús. Por favor, Ariel, te pido que te pongas la camiseta negra. Y con esto, fanaticada, tenemos ya al tercer nominado de este ciclo de hombres y es el tercero del equipo amarillo. Ariel, no sé si te esperabas, no sé si se escuchó algo en el pasillo de que tus compañeros te iban a votar si tocaba esa posibilidad. ¿Cómo te sentís en este momento? La verdad que muy confiado en mí y no escuché nada de los pasillos. Ahora tengo que arreglar las cosas que Alan hizo Monet mal. Y ahora yo tengo que arreglar y tengo que pagar eso. ¿Qué Monet hizo él? Y la verdad que la última competencia él la acabó. ¿Y crees que vos estás pagando los platos rotos, las equivocaciones de Alan? Para mí que sí. Nunca en ningún momento hasta estas dos semanas, que está bueno, dos semanas de competencia real, pero en todo este tiempo, ¿nunca sentiste que el equipo estuvo en algún momento en tu contra y que eso también se pueda llegar a dar también en esta nominación hacia vos? No, claro que no. Ellos saben que yo doy 100% a la competencia y me sorprendí, la verdad, Mendel. Y si vos crees que Alan cometió el error, ¿por qué crees que el equipo amarillo, incluyendo el capitán, votó por vos? La verdad que me sorprendí. Pero no tengo miedo de la nominación, sé que eso me hace fuerte cada día y voy a salir de esta, cueste lo que cueste. Leo, vos estás con el que hizo el Monet el día de ayer, según Ariel. ¿Qué opina de eso, Alan? Textual lo dijo así, lo calificó Ariel. ¿Lo consideras así, Alan? Y yo cometí, hice mala última competencia, pero vamos a darle todo ahora. Está hablando Alan, un aplauso para Alan que está hablando por primera vez. Escuchamos su voz. Escuchando su voz. Bueno, ¿merecido lo daría entonces para la nominación? La verdad que no es merecido, pero yo creo que soy más fuerte que él. En el agua lo que me costó más, pero eso se puede mejorar. Ahí están las palabras de Alan entonces. Ariel, ¿sos consciente que posiblemente el día de mañana te toque pelear contra dos compañeros tuyos, en este caso Jesús y Mauri, que ya están en la banca? ¿Te considerás que podés ganarle a ellos o de por ahí está medio pareja la cosa? No le subestimo a mis compañeros, pero sé que le puedo ganar y que le voy a ganar. Con esa mentalidad, Ariel ya se va hasta donde están los otros dos gladiadores nominados del equipo amarillo. Ahora sí, podemos decir mayoría de gladiadores del equipo amarillo nominados. Ariel se suma a Jesús, se suma a Mauri, quienes son los demás gladiadores nominados del mismo equipo del equipo amarillo. Y mañana viernes, cuando sea el momento de salvación, va a ser muy duro ver las competencias porque se van a estar enfrentando. O sea, el día de hoy, Dani, ellos tienen que ganar porque tienen que ganar. O si no, va a ser una nominación completa de amarillos. Y el primero en irse a la banca, en caso de que hoy nuevamente pierda el equipo amarillo, va a ser un gladiador del equipo amarillo. Y ojo, no va a ser una jornada fácil para el equipo amarillo porque la Furia Roja, después de estos cuatro días, incluyendo el de hoy, vienen recargados. Mentalmente están enfocados y potenciados y con más razón que ayer lograron el puntaje perfecto. Ojo. Se repusieron y yo me imagino que hoy los chicos de la Furia Roja van a estar recargados de esa energía. Están demasiado seguros, están demasiado motivados. Verdaderamente se las creen, juran ellos ahora mismo. Escuchá cómo tienen toda esa energía. 600 puntos se llevaron el día de ayer. Hicieron el tan anhelado puntaje perfecto. Y hay que ver cómo encaran esta jornada de hoy jueves. Repasamos. Muchas cosas pasaron el día de ayer, no solamente en el vivo, sino también en backstage. Así que revivamos todo eso y mucho más en el siguiente Docu Reality. Son claras, los primeros 100 puntos son para el equipo rojo. Yo hoy tuve cambio de look, me fui desde la mañana, ya lo estaba afuera. Yo tuve que buscarle al capitán a preguntarle, yo compito hoy, ¿qué compito? Yo no practiqué nada. Y nada, de todos modos, vieron, la gente vio cómo di todo de mí y lastimosamente no me percaté, yo todavía no me quité los aros. Y nada, mis compañeros tampoco se dieron cuenta y pasó lo que pasó por eso. Pero sí, primero por mi culpa, pero no fue porque yo quise. Hoy día, en este momento, tenés una responsabilidad. Ay, espérame, por favor.
uno, nada. Me cansé de darte cámara. Ridícula. ¿Por qué venís hacia mí? ¿Por qué no te vas por mis compañeros? ¿Por qué? Porque yo soy la única que te da cámara. Me harté. Me harté. Bueno, la primera vez yo perdimos por tu culpa. Yo siempre doy al 100. Le prometí, le dije, voy a dar al 100. Y así también como yo doy, quiero que ustedes compitan. Yo te pregunto, ¿vos pensás que yo quise perder? No, ya, ya sé, nadie quiere perder. Otra cosa. La semana pasada, ustedes no perdieron, ustedes no la cagaron. Yo no la cagué, yo siempre di el 100%. Y así que vos tengas esa capacidad de saber defenderte, sí, bueno, felicidad. Mira, en tus brazos es otra cosa. Te felicito, papá. Y no quiero irme a nominación ni a banca por culpa de ustedes. El equipo ganador de esta competencia y del día es el equipo rojo. ¡Tiempo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Nosotros la vez pasada nos reventamos lleno de moretones, mi mano está lleno de callos. Marian no se podía bajar en la escalera, no podía quitar un moquetón. Perdimos por su culpa en esa competencia. Sol también no tenía fuerza de brazo a la hora de estirar la rueda. No se concentran y eso me frustra bastante porque nosotros sí lo estamos dando todos por las chicas y no veo lo mismo de las mujeres. Tanto nos reclamaban en la segunda competencia los hombres y ahora no supieron ni meter la cabeza en la piscina, así que de ellos dependía la última competencia y no nos pudieron demostrar tampoco. Bueno, ahora se dan cuenta que en la tercera competencia los hombres ni sabían meter su cabeza y además Alan ni no sabía ni sacar la mariposa hacia abajo. ¿Qué onda, Pío? ¿Ahora quiénes son los inútiles? ¿Nosotros o ustedes? ¿Nosotros o ustedes? Pero qué potente Sol. Ya no le puso pero ningún floreo a esas palabras. Y bien drástica, bien radical acaba de decir, ¿quiénes son los inútiles? ¿Ustedes o nosotras? Esto obviamente refuerza mucho más la encuesta que nosotros acabamos de compartir en redes sociales. Así que compartan y también ustedes comenten en @calle7PYREA qué opinan. ¿Quiénes creen que son los que están perjudicando al equipo amarillo? ¿Los gladiadores o las gladiadoras? Lo bueno es que estoy acompañada de Patty y del capitán del equipo amarillo para saber qué es lo que está pasando, porque se siente que ya hay una rivalidad entre gladiadores y gladiadoras. Gladiadoras que dicen, estamos dándolo todo, ustedes no lo están dando todo, este es el momento en el que ustedes tienen que competir bien, no están compitiendo bien. Ya sabemos nosotros que cuando hay grietas en un equipo, pasa esto, se pierde de manera continua. Así que, capitán, ¿qué pasa en tu equipo? ¿Qué pasa con tu gente? ¿Qué pasa con los gladiadores? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Cas, buenas tardes a todos los televidentes. Van a haber conflictos en el equipo, van a haber equivocaciones de parte de los compañeros, pero eso que no sea motivo para bajar la cabeza, sino para hacerlo más fuerte. Esa unión no se tiene que perder. Ayer, por ejemplo, a mis compañeras se nos desconcentradas, algunas cometieron varios errores y no me pareció correcto porque nosotros la semana pasada sí tuvimos ese rendimiento bueno y no estoy viendo lo mismo de parte de las chicas esta semana. Dame nombres, ¿quiénes son las que están desconcentradas? ¿Quiénes son las que están ahí perjudicándoles a ustedes en esta semana tan importante? Tres gladiadores nominados ya tiene el equipo amarillo. Hoy tienen que ganar porque tienen que ganar, Capi. Así es, hoy tenemos que ganar, vamos a darlo todo. Y las que se equivocaron bastante fueron Joa, con su aro de ayer, también cuando cayó al agua. También está Marina y Patty cuando cayeron en los péndulos. Justo Patty está acá conmigo que te hace este gestito de ¿qué decís, capitán? ¿Cómo le respondes a tu capitán que te pone ya la etiqueta de que también por culpa tuya, aparte de Marina y Joa, están perjudicados el equipo amarillo? Primeramente, Adrián, te falta más autoridad. Segundo, si nos vamos por los moretones, yo estoy cagada de moretones. Tercero, fue la primera vez que nos pasé algo. Cuarto, tenés que ver más, tenés que estudiar un poquito más a tus gladiadoras y medir el nivel. Porque acá, Marina y yo nos matamos y se nota. No podemos hacer el todo el trabajo. Además, ayer no podían meter la cabeza en el agua. ¿Qué me decís? No podés juzgar solamente eso. Además, no podés tampoco criticarle la capacidad de una mujer con lo de ustedes. O sea, bajad un poquito tus humos. O
otra que fue protagonista el día de ayer fue yo y también fue mencionada por el capitán del equipo amarillo por esa desatención que tuvo y ella está contigo, Dani. Bueno, dos mujeres muy frontales. Estoy en el medio acá entre Sol, que también dio sus palabras muy fuertes, no solamente contra el equipo amarillo, sus compañeros, sino también contra Ara, que estuvo bien fuerte en el docu reality, burlándose de ella. Vamos a ir a eso después. Joa, empecemos contigo. Según lo que acaba de decir el Capi, estás entre las tres gladiadoras más débiles o que más cometió errores esta semana y perjudicó al equipo amarillo. ¿Cómo tomás esa declaración por parte de tu capitán? ¿Crees que fue así? ¿Te haces responsable o crees que el error no solamente está en vos, sino también puede haber algún error en la gestión de tu capitán? Adrián, te voy a decir una cosa. Adelante, vete, invade. Yo puedo hablar para vos una cosa. Te digo en tres idiomas a ver si así entiendes. Bueno, primeramente, ¿sos vos o soy yo la capitana? ¿Por qué te pregunto eso, Adrián? Te estuve buscando por todo el canal. ¿Vos dónde estabas, papá? ¿Dónde? Yo llegué sobre la hora. Tenía que vestirme, tenía que hacer esto. Yo tuve que buscar la lista. Yo tuve que saber si yo competía ese día. Yo tuve que preguntarle a mis compañeras qué competimos hoy. Yo estoy en una competencia. Adrián, ¿dónde está? No sé. Le tuve que preguntar a Franco. Franco terminó siendo mi asesor, no mi capitán. Hace valer, papá, tu capitanía si realmente decís que sos capitán. Y eso te voy a decir una vez nomás. Sí, yo cometí mi error y yo asumo cuando me equivoco. ¿Y sabes qué? Aprendo de mi error. Y vas a ver que voy a ser la mejor gladiadora dentro de toda esta temporada. Y acordate de mí. Si cometí un error, me levanto más fuerte. ¿Entendés? Y lo que pasó ayer fue porque yo tuve que prácticamente dirigir todo el amarillo, papá. Yo tuve que buscarte por todo el canal. ¿Y vos dónde estabas? ¿Dónde viniste a preguntarle a tus gladiadoras? Tienen aros, están bien, ya están hechas, ya, ¿dónde? Tienen guantes, van a necesitar algo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ni en las prácticas te pones las pilas, papá. ¿Dónde está el capitán amarillo? Es la pregunta que hace Joa para él mismo y también para toda la gente que está mirando en casa. ¿Dónde está? Está ausente, al parecer, el capitán del equipo amarillo. Otra de las afectadas, así como Joa, que ya dio su testimonio, también es Marina, que fue juzgada como otra de las gladiadoras débiles también de esta semana que tuvo el equipo amarillo. Muñe, estás con ella. ¿Qué piensa al respecto? Sí, la verdad que no tiene sentido lo que dice el capitán. Yo soy una de las gladiadoras más fuertes, me considero fuerte y soy la que da su 100% en cada competencia. Lastimosamente no pude pasar los péndulos la semana pasada, pero si vamos a echarnos todos en cara, Adrián, te digo, vos el lunes la cagaste en la red. Perdiste media vuelta de distancia y yo tuve que recuperar eso. Además de eso, me contabas, Marina, en el live, en la cuestión de Franco, que también casualmente está a la derecha. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Qué decía en este caso de Franco? ¿Qué decías? Sí, prácticamente él estuvo actuando como de capitán ayer. Él es el que estaba motivándonos para cada competencia. Y Adrián estaba desaparecido, estaba de aquí para allá. Y Franco el que estaba con nosotros apoyándonos. ¿Te enoja eso, Franco? ¿Te enoja que por ahí te consideren a vos capitán y no a Adrián? Y... la verdad que no, pero Adrián, sinceramente, tiene que poner más atención. Sí que ese capitán, un capitán de verdad, tiene que ocuparse de su trabajo, de todos los compañeros, qué es lo que falta. Y eso es lo que no está haciendo. No le motiva a nadie de las compañeras. Y yo soy prácticamente el que estoy haciendo eso por mi equipo. Falta de motivación, entonces, lo que reclama Franco. Casileo, acá Sol también quiere agregar algo. ¿Qué pasó el día de hoy con el capitán? ¿Pasó algo en los ensayos, en las prácticas? ¿Algo que quieras comentar también respecto a este tema? Sí, realmente las mujeres no sentimos el apoyo de nuestro capitán. Franco es el único que se preocupa por las mujeres. Hoy el capitán tenía que saber si las mujeres podían pasar las pruebas. Él dijo, no, yo me voy a practicar otra cosa, ustedes vean. Franco fue el único que nos apoyó y nos decía que no subamos, que esto, que aquello, que nos cuidemos. Yo me voy a reventar toda la espalda para que Franco sea el capitán del equipo amarillo. Yo ya no voy a dar nada por el capitán, Adrián. Nada. Bueno, Adrián, ¿estás bien? Sí. Ah, se durmieron los del rojo. Fíjate, toda clase de ¿qué pasa con la furia? A quemarropa, ta, 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 ta. Así te tirotearon. ¿Qué pasa? ¿Cómo respondes? Mira que tenés para responderle a Patti, tenés para responderle también a Joa, a Franco, a Marina, a Sol. Y a mí también, porque te quiero preguntar si es que tienen o no grupo de WhatsApp. Porque por lo que dicen todas las gladiadoras, no hay comunicación contigo, no se te encuentra, se te busca, se te pregunta, no hay respuesta. Bueno, Patti, ayer, no sé qué es lo que dijiste recién, me viste nadando súper bien en la piscina en la última competencia. Quiero que me nombre alguna competencia en la que no puede pasar. Yo todas las competencias puede pasar. Joa,
yo no puedo estar como una criatura mirándote si es que tenés o no tu aro. Ya tengo mi equipo, tengo que fijarme en todos y ella es responsabilidad también de cada uno. Uno es consciente de las reglas, de las reglamentaciones. También está Sol, Marina. Van a haber errores, obviamente. Uy, se durmieron los del rojo, pero... Adrián. Cuidado, ¿eh? Están durmiendo. Yo soy acá el capitán y el que no le guste, que me desafíe. A ver si me ganan, así como le gané a Franco. Si te molesta, yo ya te gané una vez y estoy para competir nuevamente. Si es que alguien me quiere quitar la capitanía, yo no voy a ceder. Yo no voy a dejar mi barco. Soy el capitán acá. El que le moleste, que venga y me desafíe. A ver si me gana. Venga, elegí. Ahora hacemos. De una, estoy. Bueno, Patty también está acá, insistente, queriendo expresarse. Patty. Nadie discute que sos el mejor, ¿verdad? Pero no tenés nada de mentalidad para ser el capitán. Lo siento muchísimo, no sabes dirigir a un equipo, no le buscas a tus competidores, no le motivas, no estás en la práctica. En la práctica, lo único que te preocupa es vos. Tenés que pasar todo vos. No, eso no es ser un capitán. Bueno, hoy es jueves de TVT y esto me da reminiscencias a los conflictos que tuvo también el equipo rojo en su momento la semana pasada. Cuanto más conflictuados están, más competencias pierden. Cuanto más unidos están, hasta se unen para dormir, como ahora que están ahí en las gradas, todos tirados, todos dormidos. Se van a despertar, chicos. Hoy el equipo amarillo tiene que ponerle arriba la furia. Arriba el equipo amarillo, que en breve arranca la primera competencia. Adelante, chicos, gracias. Empiecen a prepararse, empiecen a enfocarse en lo que va a ser esta jornada, en la cual sí o sí el equipo amarillo tiene que repuntar, o si no vamos a estar teniendo una nominación de 100% equipo amarillo. Retumba Calle 7, porque llegó la hora de competir. La primera competencia del día es el circuito extremo. Esta competencia vale 100 puntos y hoy más que nunca es a todo o nada. La primera competencia arranca cuando decimos 3, 2, 1. Calle. Mayor cantidad de campanadas. El marcador sigue 0-0. El que arranca por el equipo amarillo es el nominado, que ya está teniendo dificultades, pero lo logra, se sobrepone y tiene que meterle pata porque ya el equipo rojo, la furia roja, está teniendo ventaja con Rodri. Llegan los dos al mismo tiempo hacia ese turril y prácticamente al mismo tiempo dan esa campanada. Es la primera competencia, la que estamos viendo en pantalla, circuito extremo, donde tenemos nada más y nada menos que los primeros 100 puntos de la tarde. Como siempre decimos, el equipo que gana el primer desafío de la tarde es el equipo que arranca con el pie derecho y motivado. Esto es lo que tiene que lograr el equipo amarillo para revertir todo lo que estuvo pasando hasta el día de hoy. Un equipo amarillo que viene disgregado, que viene con diferencias, que viene con conflictos y que hoy tiene que tratar de unir esas piezas como nunca antes para lograr ganar la jornada completa. Y justamente Marina es la que ahora le está dando ventaja al equipo amarillo. Le decía eso a su capitán: yo te di ventaja, no aprovechaste la ventaja que te di en una competencia. Y ahora nuevamente ella le está dando ventaja al equipo amarillo. Vino y estuvo durante todo su recorrido alentándole y motivándola a Marina. Por el otro lado, Liz quedó ahí, va a tener que subir de vuelta, va a tener que arrancar de cero. Mientras el que está avanzando es Alan, el segundo más votado para ir a nominación esta vuelta, Dani. Me parece que este tema de mover el avispero al arrancar el programa le sirvió como motivación al equipo amarillo, que están dispuestos a pelear para que hoy el cuarto y último gladiador no sea de su equipo. Nosotros estamos acá en modo ATR en este jueves de TVT, jueves de competencia, y obviamente la fanaticada también a través de las redes sociales no para. Muñe, ¿cómo están ahí del otro lado? En este caso, el 10 dice: Adrián no es niñero de nadie, vamos amarillo y nada más. Desde Argentina, opinando, vamos amarillo, dice Natalia Rodríguez. Fuerza, equipo rojo, vamos, Atos, dice Patty también. Hoy mandamos a un cuarto nominado del amarillo y completamos la semana con la furia roja. Es lo que va diciendo también Lucas. Vamos amarillo, dice Antonio Aquino, arroba Calle 7 PY. Conectate porque quedan 3 minutos, 35 segundos. Calle 7, el éxito no para. ¡Patty!
Tati ya desciende para dar esa campanada. Gustavo ya la dio, le cede la posta a Ara, pero el que nuevamente va a completar una segunda vuelta es Ariel, el nominado del día de ayer. Se están desempeñando bien los chicos del equipo amarillo, lo están logrando. Al parecer están motivados y hay que ver si es que lo logran tanto como para llevarse un punto bonus el día de hoy. El punto bonus están dando por ahí, está rondando y el equipo amarillo quiere atrapar para sacar ventaja en la segunda temporada. La veíamos recién a Ara, tremenda gladiadora de la Furia Roja, enojada y alentando a su equipo, más que alentando, me parece que retando un chiquitito también, para que los integrantes de la Furia les metan garra y empiecen a pelear por esos primeros 100 puntos. Ojo, ahora por la Furia Roja está Rodri descendiendo por ese caño, circuito extremo, llegando a dar esa campanada. Y por el otro lado también una gladiadora imparable que recuperó su camiseta la semana pasada, Marina, que según el capitán Adrián es una de las que más cometió errores esta semana. Marina lo logró y va mejorando su técnica cada vuelta. La primera vuelta que hizo de esta competencia estuvo bastante complicada para ella por la manera en la cual se agarró de ese aro, pero mejoró esa técnica. Y míralo a Alan como también mejoró y avanza rápidamente. Acá tenés, mirá quién le botaste, está diciendo Alan con este desempeño que está teniendo. Por el otro lado vuelve Liz y esta vez también ella está tratando de superar su pasada. Me dirijo a las escaleras del equipo amarillo porque quiero saber qué piensa Adrián, el capitán del equipo amarillo. Capi, ¿qué le decís en este caso a Pati que está ahí arriba? Bueno, Pati, concentrate, hermano, le mira a tu rival. ¿Cómo es? Bueno, no le mires al rival. En este caso, no le mires a Gustavo, que es el que está ahí de la Furia Roja. Fueron las palabras también del capitán, un capitán que fue muy juzgado al arrancar el programa. Demasiado juzgado y desafiado, porque Franco ya le dijo, poné la competencia y nos vamos a enfrentar. Va avanzando Pati, va avanzando Gustavo. Están prácticamente parejos y lo logra con esfuerzo Pati sobreponerse a ese turril y dar una campanada más. Los equipos están prácticamente, estaban igualados hasta hace un ratito porque nuevamente el equipo amarillo logró sacar la delantera. 8 campanadas para el amarillo, 7 campanadas para la Furia Roja y ahora le toca el turno a ellos. Está Ariel tratando de agarrarse de ese caño con los brazos, con las piernas. Y la que empieza a tomar la delantera es Ara, que ya da otra campanada más para su equipo. Nerviosa, 50 segundos. Hace un rato y no va a parar de estar así nerviosa. Le sigue gritando a todo su equipo para que se apuren y traten de tomar ventaja. Marina ya va a arrancar con su tercera vuelta. Va a ser la tercera vuelta que ella va a estar pasando para darle un punto más. Para seguir dándole ventaja al equipo 30 amarillo. Segundos. Van avanzando y así como ellos van avanzando, el tiempo también se va acercando a su final. De a poquito esto se va acabando. ¡Qué locura lo que estamos viviendo en esta tarde de jueves! Se acaba el tiempo, se acaban las oportunidades y de a poquito entramos a la cuenta regresiva. ¡Qué momento! Cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el que viene a nosotros es el señor juez. Va a ser él el encargado de decirnos quién se lleva los primeros 100 puntos del día. El equipo ganador de los primeros 100 puntos es el equipo amarillo. Y los ganadores, como el ave fénix en este arranque de jornada, que se llevan los primeros 100 puntos de la tarde, son los del equipo amarillo. ¡Eso! La pelea después de sacar todos los trapos sucios, esto puede llegar a servir para que ellos se lleven un poquito mejor, al menos en esta jornada, y que después vean ya todos los puntos flojos que tienen como equipo y mejoren su convivencia. Y hoy encima, jueves de TVT, escuchamos después de mucho el grito del amarillo. Hace mucho no se escuchaba el equipo amarillo festejando un punto, en este caso los primeros 100. Pero hace muchísimo. Vamos a ver si es que esto continúa en la segunda y en la tercera competencia. Hasta la segunda competencia, ¿cómo será que va a estar reponiéndose la Furia Roja? ¿Será que el equipo amarillo va a continuar con esta buena racha de inicio? Eso lo vamos a saber cuando arranquemos con esta segunda competencia, que es la torre. ¿Arrancamos, Dani? Por supuesto que sí, arrancamos con toda la segunda competencia. 200 puntos en juego. Atención, gladiadores, porque esto arranca cuando decimos 3.
7. ¡7! Arranca la segunda competencia y acá también los chicos van a tener que estar compitiendo por 6 minutos. No hubo punto bonus. La primera competencia estuvo muy pareja, muy reñida, así que el marcador arranca 0-0. Las primeras chicas gladiadoras en competir son Joa y Arayoa. Está enfocada y decidida a resarcir todos los errores que pudo haber cometido a lo largo de este tiempo, en especial el del día de ayer. Ya la veo sin aros, estoy escaneando las orejas de las chicas y ninguna de ellas tiene aros. Bien adelantada va Joa, quien ya se sube a esa torre. Y vos sabés que se me quedó esa pregunta que hizo Joa cuando arrancamos el programa. ¿Dónde está el capitán del equipo amarillo? Es la pregunta que Joa repitió varias veces como diciendo, Capi, no estás con nosotros, estás ausente, es lo que reclamaba esta gladiadora. Y bueno, que también se sumaban a este reclamo Sol, Pati, Marina, un montón de gladiadoras del equipo amarillo que asentaban también cada vez que Joa daba esos testimonios. Todas asintieron con ella y ahora va avanzando muy bien Joa, casi casi a mitad de este puente. Ara recibió una sanción por parte del señor juez, sanción de 5 segundos de tiempo. Va avanzando, los tres jueces están súper atentos viendo cada uno de los movimientos de los gladiadores. Ahí está Ara, está Joa, ambas las primeras representantes por sus equipos en avanzar en esta segunda competencia de la tarde, 200 puntos. Ara también, que estaba muy nerviosa en la primera competencia. Va variando ya sus técnicas, ¿te das cuenta? A veces ella sentada, ahora con una pierna colgando, va cambiando. Y fíjate que en esta competencia es la única que se ubica medio de costado con el cuerpo a la hora de colocar las piezas y las tablas en ese puente. Ya Ara termina su pasada y en este caso le da la posta a uno de los hermanos. Gabriel es el que está saliendo y por el lado del equipo amarillo está Mauri, el del freestyle, que no sé si ahora le va a funcionar el freestyle para avanzar, pero de que está con todas las pilas también representando a su equipo, está con todas las pilas. Y está con todas las pilas para tratar de mantener esa ventaja que le acaba de dejar Joa. Y justamente eso es lo que varias veces reclamaron las gladiadoras del equipo amarillo. Las chicas dan ventaja y no puede ser que los gladiadores no valoren y no cuiden esa ventaja. Va subiendo Mauri, pero también Gabriel. Están muy parejos ellos. Y esto, al parecer, al final va a terminar siendo ahí nomás, bien reñido, uno detrás del otro. Ya no hay ventaja y vimos que Mauri cayó al suelo, pero bueno, te está tratando de reponerse y ya perdió la ventaja. Vos sabés que algo también que es muy llamativo en esta segunda temporada es que la Furia Roja hace un trabajo psicológico muy fuertísimo, grande sobre cada uno de los gladiadores del equipo contrario. Estaba Gustavo, estaba Atos, tratando de darle esa manipulación psicológica. ¡3 minutos! En este caso a Mauri, que no sé si le afectó, por eso él terminó cayéndose en la torre. De todos modos, Mauri se pudo reponer y está avanzando, pero ya Gabriel acaba de dar, en este caso, una campanada más para la Furia Roja y la que sale disparada es Aileen, que empieza de a poquito a construir ese puente. La que está gritándole con todo es Joa a Mauri, quien le falta colocar nada más que un peldaño y ahora sí puede darle la posta a Tati, quien ya estuve viendo que estaba recibiendo muchas indicaciones por parte de Joa. Joa es la más nerviosa del equipo amarillo en este momento porque es la que le dio ventaja al equipo amarillo y ahora vio fumada esa ventaja. Aileen sigue avanzando, va por la mitad del armado de ese puente y ahí nomás está Tati también. Un poco más de fuerza, de precisión y va a poder colocar bien esos peldaños. Se ponen nerviosos, parecen los chicos, y ahí como que cuesta que acierten a ese agujero donde tiene que encastrar el tornillo. Competencia de concentración, de precisión y obviamente de trabajo en equipo. Es la segunda competencia que estamos viendo en pantalla. La fanaticada ya se empieza a reportar desde cada rincón del país, apoyando a sus equipos y a sus gladiadores favoritos. Muñe, ¿la cosa cómo va? Según los pálpitos, ¿apoyan más al equipo amarillo, al equipo rojo? ¿Qué comentarios van llegando? En este caso, al equipo rojo, porque los fanáticos del amarillo no confían mucho en Tati, especialmente de la gladiadora que ahora va compitiendo. Dale que Tati es lo que va diciendo Mabel. Fuerza, equipo rojo, Gabriel, rapidísimo, dice Rodri Pesó. Vamos a darlo todo a Ailén, que ganamos y repuntamos esta segunda competencia, dice Luis. Muy lento, ya va a perder la ventaja. Fuerza, dice Eder Carballo. Dale, Tati, no te rindas, lo hace bien, dice en este caso también Joselina, apoyando y dándole mucha fuerza cuando estamos a punto de entrar al último minuto. Estamos entrando al último minuto y Tati recién ahora toma esa pelota para ir subiendo por la estructura.
tratan de desconcentrar con ese aliento, entre comillas. Le está costando subir con el peso de esa pelota. Le está costando bastante a Tati. Recordemos eso a toda la fanaticada que nos está viendo. Esa pelota no es una pelota vacía, no es una pelota cargada de aire. Tiene peso, 5 kilos, si mal no recuerdo, está teniendo. Y subirse esa estructura con ese peso a cuestas, obviamente, que tiene su costo. Ailén ya está volviendo. Y a pesar de que la Furia Roja quiere 30 segundos. En este caso a Tati, Tati está rompiendo sus límites y obviamente superando cada una de las pruebas. Esto se va acabando. Atención, Tati. Atención, Ailén. Y también a todo el equipo, tanto el rojo como el amarillo, porque entramos a la cuenta regresiva. Jesús parece que se queda sin chance de competir. ¿Cuánto decimos? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo. Y se quedó con las ganas de competir, Jesús. Él estaba arrancando ahí, moviendo ya todo el cuerpo, pero se quedó con las ganas, Jesús. Él quería darlo todo por el equipo, pero no lo logró. Él va a esperar la siguiente oportunidad. Así la es, siguiente. Jesús está en todas. Bueno, señor juez, veredicto final de la segunda competencia. Y el equipo ganador de la segunda competencia es el equipo rojo. Y efectivamente, gracias, juez, los ganadores de los 200 puntos son los de la Furia Roja. Por completo el día. Fue Tati, ya que en su cuerpo, en sus manos, cayó el equipo amarillo. No pudo completar de manera satisfactoria esta segunda competencia. Leo, ¿estás con ella? Es que hasta cierto punto estaban muy parejas con Ailén. Finalmente le cuesta a tu equipo y más peso a los gladiadores, porque estamos en semana de nominación de gladiadores. Tati, ¿qué fue lo que ocurrió? La verdad que tengo miedo a las alturas. Espera, espera, espera un ratito. ¿Tenés miedo a las alturas? Sí, tengo. ¿Sería vértigo? Sí. Y eso me jugó en contra. Y le quiero pedir disculpas a mis compañeros también. Igual, la torre es muy alta. La verdad que nunca hemos subido. Es muy alta desde arriba, se ve peligrosa. Y depende. Si tenés miedo a las alturas, sí. Hay varios gladiadores en el staff, en los gladiadores y gladiadoras que tienen miedo a las alturas. Y la pregunta más importante, ¿crees que vas a poder superar ese miedo? La verdad que sí. Aparte de la competencia, hay muchos miedos que me están ayudando a superar. ¿Y qué le puedes decir a Franco, a Adrián y también a Alan, que hoy dependen en cierto modo de ustedes para no ir a nominación? Y primero le quiero pedir disculpas y que yo confío en ellos, que en la tercera competencia van a dar todo de ellos. Ojo, ahí está Tati también muy sentida porque no rindió al 100% en la segunda competencia. Y vamos a ser conscientes también de que esos miedos están presentes. Seguramente lo tienen varios gladiadores también. La fanaticada tiene ciertos miedos, ciertas fobias. Y lo más importante es que Tati está demostrando día a día que se quiere superar. O sea, subir a esa torre con vértigo no es nada fácil. Eso es lo importante, pero dentro de 2 semanas o dentro de 1 mes no podemos seguir escuchando el mismo discurso. Ese es el problema. Ese fue ahí el está el caracú de la ¿sabes? Cuestión. ¿Sabes? Bien lo que yo siempre digo, una vez está bien, fue un error. Una segunda vez, espera, ¿qué te pasó? Por una tercera vez, ya un estilo de vida y no te puede pasar eso. Esa frase que es la mejor para mí es así, bien. Icónica de Calle 7. Bueno. Definir el día y el equipo amarillo es el primero en pasar. Arrancamos cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Corre el tiempo y ellos tienen 5 minutos de competencia. El marcador está 0-0. El primero en avanzar, en tratar de avanzar, es Franco, que después de la primera tubería ya cae a la pileta. ¿Cómo me gusta la tubería? ¿Cómo le gusta a la fanaticada también esta competencia? Pedían a los gritos en las redes sociales y nosotros también queremos complacerte a vos que estás ahí viendo con la familia, con los compañeros del trabajo, con los amigos. El equipo amarillo es el primer equipo en desafiarse en la tubería. Ahora le toca el turno al capitán del equipo amarillo, Adrián, que ya pasa el primer bloque, pasa el segundo. ¡Opa! Se empieza a afianzar ya en la tercera estructura. ¿Será el capitán el primero en pasar la tubería por parte del equipo amarillo? ¡Cae a la pileta! Y algo importante también que queremos aclarar es que el hombro, obviamente, marca la distancia del trayecto que recorra cada uno de los capitanes. Mariam, al agua Pato, y nuevamente le toca el turno a Franco. Franco es el que nuevamente se va a enfrentar a la tubería. El
capitán Adrián lo hizo muy bien, avanzó muy bien hasta casi la tercera tubería. Casi, casi lo logra Franco, pero en la segunda cae al agua. Nuevamente recordamos que es el hombro el que define la distancia. Solo sale nuevamente y nuevamente cae después de esa primera tubería. A ver qué tal le va el capi. El capitán hasta el momento fue el mejor del equipo amarillo, pero no, en esta ocasión no le fue tan bien como la vez anterior y cae a la pileta. Ahora le toca el turno a Pati, no lo logra. El equipo amarillo no para, ellos están dispuestos y ojo, esta es la oportunidad de revertir el resultado hasta el momento, porque la Furia Roja tiene 200 puntos acumulados de la segunda competencia, mientras que el equipo amarillo solamente tiene 100 puntos de la primera. Franco vuelve a caer luego de la segunda tubería, de la primera, mejor dicho. En la segunda es donde no está pudiendo avanzar. Son las 18:02, hacen 16 grados, pero acá en el estudio estamos nervios y estamos viviendo una temperatura mucho más alta de lo normal. Al capitán no le está saliendo bien las cosas, no lo está logrando y no está pudiendo tener la misma suerte que corrió en la primera pasada. El hombro marca la distancia y donde vean al señor juez Esteban, es ahí la distancia alcanzada, la mayor alcanzada por el equipo amarillo. En caso el equipo amarillo no logre dar una campanada, esa será la distancia que el equipo rojo tendrá que superar para quedarse con la tubería, donde tenemos nada más y nada menos que 300 puntos en juego. La gran pregunta, la del millón, que seguramente así como nosotros vos te estás haciendo en casa, es ¿cuál será el equipo ganador el día de hoy? Muñe, estás en la zona de los búnker. ¿Cómo se siente la energía por ahí? Muy bien, el amarillo pide mucha paciencia, Adrián, mucha concentración. Marina también la que va anunciando, pidiéndole calma. El rojo muy confiado y recién Gustavo me decía, un regalo la pasada de Franco. Un regalo, como menospreciando lo hábil que puede llegar a ser el gladiador. Obviamente que Franco ahora está teniendo su tercera, cuarta posibilidad de tratar de alcanzar mayor distancia. El capitán nuevamente tuvo una muy buena performance, pero insuficiente, porque lo que necesitamos es una campanada y Franco avanza. Franco logra sostenerse en ese cilindro donde se estuvo cayendo a lo largo de toda esta competencia. Avanza casi seguro y ahora se acerca al tercer cilindro. Chicos, recuerden que el hombro, el pecho bien pegado, ojo, ahí está Franco tratando de subir ya a la tercera parte de la estructura. Tenemos que aclarar también algo importante que ya recibimos por parte del equipo de jueces. Franco levantó el pecho en la segunda pasada, en el segundo bloque, por lo tanto, esta pasada ya queda como inválida. Lo correcto y lo ideal sería que el equipo amarillo se caiga, que Franco se tire a la pileta para ceder el paso a los siguientes compañeros. Menos de un minuto y esto acaba. Franco cae al agua y de a poco se van acabando las chances para el equipo amarillo. Avanza Sol, pero cae al primer cilindro. Nuevamente es el capitán el encargado de buscar mayor distancia. 40 segundos nada más le queda a esta competencia y cae ya el capitán en el primer cilindro. La cosa se va terminando. La competencia de la tubería va llegando a su final para el equipo amarillo. Franco es el que intenta nuevamente, pero ya recibe la sanción por parte del juez por levantar nuevamente el pecho. 20 segundos. Ahora, la última pasada será la de Sol, probablemente la del Capi. Ellos no tiran la toalla hasta el final y esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Justamente Sabri es la segunda, pero cae rápidamente a la pileta. Sale de la piscina. Recuerden que una vez que salen de la piscina recién pueden encarar la competencia. Y el que ahora arranca es Max.
Marcos. Ahí está Marcos, el segundo integrante de la Furia Roja, que está recibiendo también el apoyo de Gustavo y de Ara, que le dicen tranquilo, pausado. Están tratando de asesorarle también a su compañero justamente para que él pueda pasar de manera efectiva, pero no. Marcos cae a la pileta y la que se va a encargar ahora de la tubería es Shari. ¿Será Shari la encargada de dar esa primera campanada? Lo vamos a ver. 4 minutos, 10 segundos, 0-0, sigue el marcador. Lo único que podría llegar a marcar la victoria de un equipo u otro es la distancia alcanzada. Acuérdense que el pecho no se puede despegar de los cilindros. Cae el capitán de la Furia Roja al primer cilindro y nuevamente vuelve a salir Sabri. Ahí está Sabri, otra de las hermanas que también se busca superar en calle 7, pero no, cae en el primer bloque de la tubería. Queremos saber ya, Leo, cómo están los fanáticos de la Furia Roja en las redes sociales. Muy bien, la Ventana en este caso dice, vamos Santos, vas a pasar, es lo que va diciendo Alan. Fuerza, equipo rojo, hoy ganamos nuevamente, es lo que dice. ¿Por qué se apuran? Despacio nomás, dice María González. Shari Yeguma, dice Fabi, que se queja en este caso de Shari cuando Marcos tiene mucha concentración. Eso, Marcos, a seguir así, fuerza. Tiene pinta que nadie va a superar la distancia de Adrián, dice Sani. ¿Por qué es lo que se apuran tanto para pasar Iván Fischer? Seguí comentando en arroba calle 7 PY. El tiempo no para, solo sigue. Cuidado, 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 porque casi cuando parecía que iba a poder avanzar, Marcos cayó después del tercer cilindro. Vuelve a salir Shari con esa mirada de concentración enfocada, pero es insuficiente porque termina cayendo y vuelve a salir el capitán Atos. Ahí está Atos, el capi de la Furia Roja, el amo y señor de las estrategias, sí, que está buscando marcar la diferencia para su equipo, pero no, él cae nuevamente a la piscina. La gran pregunta es, ¿será que la distancia de Marcos logró superar lo que ha pasado ya con el equipo amarillo, en este caso representado por el capitán Adrián? Lo vamos a ir resolviendo con el equipo de jueces. Ahora está él nuevamente, Marcos, otro gladiador de la Furia, que es el que hasta ahora logró marcar el mayor trazo, la mayor distancia para su equipo. Le admiro mucho a Atos porque está encarando todas las competencias con anteojos. Fíjate que también en las competencias acuáticas está encarando él con sus gafas. Así que lo admiro porque se concentra y ahí también nosotros vemos cómo los jueces están bien concentrados mirando la pasada de Marcos, pero es insuficiente. Cae nuevamente al tercer cilindro. Gustavo, el integrante de la Furia Roja, trata de darle también algunas instrucciones, en este caso a Marcos. Vamos a ver si lo utiliza a su favor. Ahora le toca el turno nuevamente, justamente, gas al capitán del equipo rojo, que está compitiendo con esos anteojos, pero no. Obviamente, él cae a la pileta y ya la que toma la posta por la Furia es Sabri. Y ahora, Sabri cayendo a la pileta, ojo, tiene que salir completo para poder darle la posta a su compañero. Marcos lo intenta. ¿Será Marcos el que va a lograr dar la campanada? Avanza, concentrado, serio. Gustavo trata de darle consejos, pero del otro lado está también parte del equipo amarillo. Dos gladiadoras que intentan hacer la misma jugada que hacen los chicos de la Furia Roja. Sin concentrarlo, tirarle palabras, decirle cosas para que se caiga. Pero ahí está. Efectivamente. Marcos logra superar la distancia de Adrián. Con esto son los ganadores de la última competencia. Suman 300 puntos al tablero. Y los ganadores efectivamente del día son los de la Furia Roja. Ganadores del día, un ratito Atos, capitán, venía hacia nosotros. Es difícil para el equipo amarillo. Y los pocos gladiadores que quedan con color del equipo amarillo, por favor, pasen adelante. Adrián, capitán del equipo amarillo, Atos, ya está. Atos, venite al medio, por favor, Alan, con nosotros. Atos, vení. La Furia Roja tendrá que elegir cuál Franco será el cuarto gladiador amarillo en ir al bote negro. Lo tenemos por un lado, Adrián, el capitán, y por otro lado está Alan. Hoy uno de ellos dos y Franco. Ah, bueno, aclaremos que Franco también es una posibilidad, pero Franco está siendo atendido porque tuvo una pequeña lesión en el mentón a la hora de pasar la tubería, pero ya está con el equipo de Sasa. Ahora bien, Atos, felicidades porque se llevaron otra vez el día. Tengo acá la remera y hoy, Atos, vos vas a decidir quién va a estar vistiendo esta remera denominada. ¿Está difícil? No, no, está clarísimo. Atos, para recordarte, está Alan, está Adrián el capitán y también está Franco. Son tres gladiadores que tienen disponibles para elegir cuál va a ser el cuarto nominado.
¿Alguna crítica, alguna decisión? ¿Sugerencia? ¿Consejo se quiere dar? Para esta persona, ¿quién quieren nominar? Esta nominación, aclaro, está, o menos a mí me parece clarísima, porque el individuo que va a elegir se desempeñó mal toda la semana. No supo coordinar, arreglar y menos, que es lo más importante que yo considero como capitán, alentar a su equipo, sentirlo, vivirlo y ayudarlo. Creo que es medio obvio, seguramente la gente en casa ya está sacando y sabiendo de quién se trata, pero ¿quién es la persona, el gladiador, a quien nominan el día de hoy? Lo nomino porque también va a ganar y es Adrián. El capitán del equipo amarillo, con un día difícil, es el cuarto nominado de este ciclo de nominaciones. Muchas gracias, Ato. Sumate nuevamente a festejar con la Furia Roja. Adrián, un día complicado para él. La verdad que arrancaste con tu equipo en contra, reclamándote cosas. Ahora vistiendo la camiseta negra, ¿algo que quieras decir a Atos, a la gente, a tu equipo? Sí, esta remera lo siento muy ligero. Yo tengo ese hambre de éxito y de poder ganar esta competencia. Y a mí acá nadie me asusta. Yo voy a demostrar que yo puedo llegar a ser campeón de esta competencia y voy a dar todo de mí. Una semana negra para el equipo amarillo. ¿Pensás que pueden remontar esta, capitán? Sí, ¿por qué no? Hoy fue una mala semana para nosotros, así como fue la del rojo la semana pasada. Y ahora queda jugar un lap para que no vaya a banca el mejor de los competidores acá en este caso. Nos vamos al frente porque esta es la semana que se tiñó de amarillo, que se tiñó de negro. Pocas veces ocurrió esto en Calle 7 y ahora se está dando con una nominación, un ciclo de nominaciones 100% de un solo equipo. Un gladiador del equipo amarillo va a ir sí o sí a la banca el día de mañana. Mañana, a no perderse, otra cita imperdible e histórica en esto que fue Calle 7.